Fomentan a desigualdade e o feminismo, afástanse da realidade dos pontevedreses e son o resultado da loita de poderes de dous partidos. Así definiu esta mañá Rafa Domínguez os orzamentos municipais de 2020. O voceiro popular criticou o retraso na súa presentación e fixo especial fincapé no nomeamento dos tres novos directores xerais. Estos son unos presupuestos que favorecen la desigualdad y el machismo. Quiero decirlo, hay una dotación económica para tres directores xerais que se unen a un cuarto, y yo creo que el gobierno local no ha hecho lo suficiente para conseguir una igualdad real en un proceso en el que debió incentivarse la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad. Yo creo que se pudo hacer más para incentivar que las mujeres se presentasen a estos cargos, por lo tanto, denotan una falta de feminismo del que presume. Rafa Domínguez criticou tamén a falta de participación das asociacións veciñais nestes orzamentos, así como o abandono das parroquias. Nos hablan de una gran mentira que es el transporte a demanda. Quiero recordar que estos son los quintos presupuestos que tienen presupuestado el transporte a demanda y que hasta ahora no se ha gastado ni un euro. Después de 5 años en los que están los presupuestos, ahora nos dicen que van a hacer un estudio. Por lo tanto, esto es una gran mentira lo del transporte a demanda, que no creo que lo veamos ni siquiera en estos presupuestos. No capítulo de inversións, Domínguez destacou a baixa tasa de execución, algo que pon de manifesto, segundo él, o fracaso e a incapacidade do actual goberno. Esa intervención la que hace el cálculo aproximado de cuánto va a ser la inversión que va a realizar el Concello de Pontevedra en el próximo año. Y habla de 3.575.648,3 millones de euros. Esto quiere decir que ni siquiera los 10 millones que ellos presupuestan se van a llevar a cabo. Y lo dice en la página 23 de 25, en el que establece que la tasa de ejecución esperada será del 34,41%. No hay nuevos investimentos, no hay nuevas obras. Todas las obras que hay vienen de atrás, o la mayoría de las que hay, y no se especifica qué obras se van a hacer en el presupuesto. Por lo tanto, se incumple una normativa en la realización de presupuesto. Para voceiro popular, estes orzamentos esquécense do que realmente lles interesa aos pontevedreses, o emprego, o tráfico e a necesidade de crear máis aparcamentos. Estes presupostos irán a debate este venres no Pleno Municipal.